que no pierda esa credibilidad. Estamos aquí para lograr, como nuestra campaña lo decía, un gobierno responsable y un gobierno de cambio. En cuanto a la designación de la vicealcaldía, hubo la invitación de los compañeros para contar con el apoyo para poder llegar a ser a la vicealcaldía. Pero siempre en búsqueda de la unidad. Nosotros buscábamos la coyuntura entre todos para formar una administración que sea realmente progresista, propositiva, donde todos tengan espacios para ocupar alguna designación. Yo agradezco también la sinceridad del compañero Ángel Lizano, que faltando un día, él conversó conmigo y se manifestó que realmente el apoyo no iba a ser para Luis Camacho. Pero sin embargo, nosotros, por principios, por ética, no se claudicó. Se seguía porque se quería nosotros intervenir dentro de la administración apoyando dar una gobernabilidad. Vemos que hoy en día nos tildan de que abandonamos las sesiones, pero no es así, nosotros nos enmarcamos en la norma jurídica para dar un respaldo a la administración. Nosotros no queremos que las cosas desde un inicio marchen negativamente, porque si se perjudica el Ejecutivo, se perjudica automáticamente el Legislativo, los trabajadores, los empleados y servidores públicos y, cómo no, la colectividad. Fue un proceso democrático donde en esta instancia la compañera Doris tuvo su mayoría. Está muy bien, reconocemos ese proceso. Pero también nosotros tenemos que verlo desde el enfoque también social, donde que realmente las expectativas de la gente aún están ahí por el lema de campaña que nosotros trabajamos en consenso. Nosotros vamos a aportar en la administración, en las cosas que sean en beneficio de la colectividad. No es que nosotros vamos a decir a todo no, tampoco. Nosotros vemos que es la prioridad cubrir las necesidades básicas desde nuestra instancia, aprobando los presupuestos, dictaminando ordenanzas, siempre en tanto y cuanto al desarrollo de la colectividad. Miren, este es el comentario de la ciudadanía, el por qué se ha dado estas cuestiones. Nosotros sabemos que es dentro del contexto político, son las, no las anomalías, pero sí las situaciones que se dan dentro de un proceso democrático. Estamos muy conscientes que tal vez desistió alguna persona, pero sin embargo nosotros llamamos a la reflexión, llamamos a la unidad. Esto no quiere decir que nosotros caoticemos estos procesos, que estamos recién a inicios de gestión. Pero sí nosotros tenemos que dar nuestra voz, no de protesta, pero sí nuestra voz propositiva para que realmente haya un apoyo de personas que conocemos la normativa jurídica por la experiencia que hemos estado en los gobiernos parroquiales, por la experiencia que hemos tenido con la ciudadanía. A eso nos vamos. Vemos que tal vez jurídicamente ya se han empezado en algunas, no equivocaciones, tal vez el desconocimiento de causa exime de que atribuyan cuestiones que no están dentro de la normativa jurídica. Sin embargo, nosotros proponemos, estamos aquí para ser propositivos y eso es lo que hemos hecho en el transcurso de estos días. Parece notar que no les gusta que la gente sea propositiva. Nosotros queremos que desde el primer instante esta administración sea efectiva, eficiente y eficaz en beneficio de nuestra ciudad. Yo sí quiero hacer un llamado a la ciudadanía, que no pierda esa expectativa, que estamos aquí en formar un consenso donde que realmente nosotros aportemos a la administración. Porque hemos dicho nosotros que aquí todos somos pastas, todos estamos para trabajar por nuestros barrios, por nuestros cantones, por nuestras comunidades y, como no, por nuestro cantón. Y también ser un aporte a nivel provincial, eso es lo que hemos hecho. Sin embargo, queremos nosotros decir a la ciudadanía que no estamos solos. Estamos por cada uno de ustedes que votaron por nosotros. Estamos aquí por esos ideales. Estamos gracias a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, que realmente confiaron en